¿Cuántos mamás, cuántos papás no están hoy día desesperados porque sus hijos pequeños no quieren comer, rechazan el alimento? ¿Qué puede haber detrás de esto? Lo que queremos hoy día conversar con los profesionales que nos acompañan en el estudio, la doctora Jimena Vázquez, ella es pediatra y nutrióloga de Feeding Chile. Gracias por estar hoy día con nosotros, Jimena. Muchas gracias. Y gracias a Rodrigo Morales, un nutriólogo que nos acompaña también. Gracias, Rodrigo, por estar acompañándonos en el abordaje de este tema que es muy interesante y de preocupación para tantas mamás hoy día en el país, ¿no? De estos, comillas, niños malos para comer. ¿Existe? Partamos por ese término que se usa muchísimo y que genera mucha angustia a los papás. Mi hijo es malo para comer, Jimena. Bueno, yo creo que no es infrecuente que uno como padre pueda sentir que los niños no comen bien. Pero de ahí a que realmente esa situación persista en el tiempo y no pueda normalizarse, no es lo que normalmente deberíamos ver. Es lo que uno puede tratar, puede manejar y finalmente lograr que ese niño que parecía que no comía bien pueda generar una alimentación saludable y normal. Fíjate que hay un estrés que es muy grande. Rodrigo, no sé si me acompañas en esta interpretación, igual Jimena, de las mamás que están preocupadas por la curva del crecimiento y que manejan hoy día el percentil 50, el percentil 40, y es como, ¿en cuánto está tu hijo? Está en el 50, muy bien, lógralo, está en el 40. Y desconocemos un montón de otras variables que tienen que ver con la genética, con la cultura, con un montón de condiciones que son propias del crecimiento saludable de los niños, ¿o no? Por supuesto. A ver, el tema es que es un estrés ir al control con el pediatra y saber que estamos un poco bajos en la curva. Y eso hace que las mamás y las familias en realidad se vayan acomodando y buscando demasiados ajustes para que el niño reciba el alimento. Claro. Y esto puede ser que están detrás de él persiguiéndolo para que coma. Poniendo, por ejemplo, el celular con monitos para que coma contento, ejemplo, y feliz. Con Peppa Pig ahí todo, o YouTube todo, claro, el rato. Entonces, claro, si no tiene ese distractor, no come. Claro. Ya, entonces se van produciendo ciertas anomalías respecto a la alimentación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tomemos ese punto, es muy interesante. Cuando yo genero estos distractores para poder comer, ¿podría ser que yo en una etapa de adolescencia, de juventud, yo tenga más tendencia a la obesidad, por ejemplo, porque estoy relacionando el tema de alimentación con el tema de pasatiempo, con el tema de televisión, de conexión a internet o de juego? Bueno, la alimentación tiene mucho que ver con las emociones. Por lo tanto, la asociación de la alimentación en el contexto de alimentación, en el contexto de compartir, de realizar cariño, abrazo, me gustó, hacer énfasis positivo, tiene toda esa relación. Si a eso le asociamos un juego, una tablet, donde despersonalizamos al niño y lo dejamos en una situación de aislamiento, entonces... Claro. Generamos una forma de alimentarse donde no se hace conciencia de lo que estamos comiendo. Y eso es un aprendizaje. Todo el aprendizaje significa ir tomando experiencias nuevas, ir enfrentando estas distintas experiencias y logrando herramientas a través de estas experiencias. Si te saltas algunas de ellas y, por ejemplo, no compartes durante la alimentación, que es parte de lo que ocurre hoy día con el tipo de sociedad que tenemos, ¿no es cierto? Todos llegando, corriendo, yendo tarde. Entonces, bueno, pero por lo menos si en una alimentación del día logramos compartir, se logra alguno de estos eventos que son la necesidad de el que converse. Fíjate que se sabe que la alimentación es el momento donde están los afectos desde la más temprana infancia, desde el pecho, ¿no es cierto? Exacto, cuando está lactancia, dando, claro. Cuando está dando pecho, exacto, es distinto una mamá que da pecho y mira a su bebé, está en contacto con él, es visual, a la mamá que está con el celular y dando pecho. Desde esta y más precoz, en la parte intrauterina, la alimentación de la mamá, influye completamente. Hoy día, de hecho, forma parte de las intervenciones que habla la Organización Mundial de la Salud, para la obesidad, hablar de intervenciones en el ciclo vital. O sea, principalmente en la mujer embarazada, en la lactancia y durante los primeros 2 años de vida. Claro. Así que sí, influye, porque si tú te alimentas como madre embarazada ampliamente,
tu líquido amniótico va a tener muchas sustancias que son odoríferas, que se pueden tragar en el líquido amniótico el feto, y entonces va a tener una experiencia con distintos sabores y con distintos olores. Así de importante. Y después con la leche materna, si la madre come de todo, y después le va a ser más fácil entonces a ese niño iniciar la alimentación complementaria. ¿Por qué un niño pequeño, porque un niño de 2 años, a lo mejor 3 años, podría tener conductas como separar la comida, apartarla, jugar con la comida, dejarla acumular en la boca? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es parte de un ciclo? ¿Es parte de este aprendizaje de texturizar la comida, de saborear, de entender que hay nuevos sabores? ¿Qué pasa con esto? Hay un concepto que tenemos todos los humanos en el desarrollo con cualquier cosa nueva, Entonces, respecto a la alimentación, cuando se inicia la alimentación complementaria a los 6 meses, todo niño que reciba por primera vez una cuchara con papilla, porque venía acostumbrado a solo líquido, genera un rechazo que es normal. Eso se llama neofobia. Entonces, lo que tienen que manejar todas las mamás es que eso es un proceso normal. Y no hay que asustarse porque la primera o la segunda cucharada o el segundo día me escupe o me hace un arcada, porque te mira a los ojos y te dice, así como que le sale un cacho y se asusta. ¿Qué me estás dando? Exactamente. Entonces, conociendo que eso ocurre, hay que entregar el estímulo persistentemente hasta que se produzca una adaptación a nivel oral. Esta adaptación a nivel oral, con esa nueva textura, después con nuevos sabores, con distintas cantidades, es súper importante que continúe un desarrollo normal, porque es la base del futuro desarrollo del habla y del lenguaje. Oye, respecto a eso, hay también, está como parametrizado eso, hay, no sé, frente a cuántas exposiciones a un sabor lo adquirimos, 10, no me acuerdo cuántos. 8, 12. 17. Sí. Hay distintos estudios. Hay distintos estudios. Entre 8 y hasta 20 como máximo. Sí. Exposiciones a un mismo alimento en preparaciones culinarias diferentes. Y ahí adquiero el sabor. Y ahí puedo decir realmente, mira, pero necesariamente el gusto, ¿no? Le gusta. Ah, ya, pero necesariamente que me guste. Tengo que yo finalmente discriminar si me gusta o no me gusta. Claro, pero muy interesante lo que dijo Rodrigo es que a los 6 meses es una etapa crítica, porque tú inicias la alimentación, cambias de textura, cambias de sabores, y además después, más adelante, viene otra etapa que es crítica, que es cuando cambias las texturas. Y ahí es donde empiezan estas dificultades, porque muchas veces las mamás se angustian porque como el niño puso una cara extraña frente, por ejemplo, a un gusto ácido o a un gusto amargo, entonces no le gustó, mejor no se lo presento más. Y ahí estamos mal. Ya, y en ese caso, en el que tengo que seguir insistiendo para que vaya palatalizando, tiene el gusto, sin obligar. Ahí voy. ¿Cómo lo hago, Rodrigo? ¿Cómo se hace entonces para poder insistir? Se presenta el alimento nuevamente. Si come 2 cucharadas un día, ok, me retiro y espero la siguiente alimentación. ¿Ya? La siguiente alimentación seguramente va a ser una leche, pero a lo mejor en la cena o al otro día a la misma hora, insisto, tratando de no demostrar muchas emociones. No poner cara de susto, porque el niño lee todas esas señales y él aprende y dice, ay, se asustó la mamá, entonces, voto. Y después, ¿qué me va a dar? Me va a dar premio. ¿Mamadera o pecho? Claro. Entonces los niños comienzan a aprender eso. Vota rápido que viene el premio. Exacto, tienen ese aprendizaje. Claro. ¿Ya? Como el aprendizaje negativo si alguien lo obliga. Claro. Y le queda una experiencia negativa. Jamás obligar y mantener súper neutro cuando se da el alimento. Detrás de estas conductas de, por ejemplo, del separar la comida, de jugar con la comida, ¿qué subyace? ¿Qué hay detrás de eso? Podría haber, estamos hablando de cosas que son fisiológicas, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué podría haber detrás de eso? Yo creo que es multifactorial. Sí, lo que pasa es que hay un grupo de niños que uno podría decir que es solo conductual su dificultad alimentaria. Hay otro grupo de niños que tienen alguna, no un problema orgánico, sino a lo mejor una cierta distorsión, un pequeño retraso. Y ahí está un grupo de riesgo, por ejemplo, los niños prematuros, los niños pequeños para la gestacional o que tuvieron muy bajito peso al nacer, los niños que sus madres tuvieron un estrés severo durante el embarazo. Hay varias cosas que ya hoy día conocemos y sabemos que son grupos de riesgo. Niños que tuvieron por alguna causa una hospitalización y estuvieron con uso de sonda en forma más o menos prolongada y usaron una sonda para nutrirse, eso hizo que se quitara el ejercicio de la succión o de la alimentación y entonces tienen más riesgo de tener esta dificultad.
o principalmente que hayan tenido una sensación traumática frente al alimento. Recuerdo de alguien en la radio que nos contaba la otra vez con Rodrigo que se recordaba de adulto que se había atragantado una chicoria. Claro. Y eso lo recordaba hasta ahora y nunca más comió eso. Claro. Entonces, evidentemente, la sensación o la forma en que tú te presentaste frente al alimento y tu experiencia quedó en el recuerdo, quedó guardado, y eso es muy importante. Por eso la situación de la alimentación debe ser neutra para los papás. Ni, te comiste un brócoli, ya hacemos, tiramos fuegos artificiales. No, ni tampoco, no, te lo comiste. Tampoco es eso, ¿no? Es una situación neutra. Y respecto de, porque estamos hablando, claro, de los alimentos, de cómo el niño va procesando el gusto del alimento, de cómo nosotros emocionalmente nos enfrentamos a nuestro hijo en este proceso que es de aprendizaje, sí, ¿no es cierto? Y hay un punto importante, el tema del lugar donde se come. Porque claro, hay papá a lo mejor que come en la cocina, otro día vamos a verte y lo hacemos en la pieza. ¿Y cómo elegimos el lugar? ¿Es importante para que nuestro hijo coma? Es muy importante. Muy importante. Muy importante. La rutina es muy importante. ¿El horario? El horario y el espacio, el lugar. Porque el lugar va siendo... El niño en estas etapas críticas que estuvimos hablando, ¿no? Del inicio de la alimentación complementaria, después del cambio de textura, tiene que ver con el que yo haga conciencia de que estoy comiendo, de que hay una hora de comer, que hay una hora en que comparto, que experimento cosas nuevas. ¿Qué pasa hacer? Tratamos de que sea entretenido, ¿no? Exacto. Que sea interesante. Y que haga la conciencia de que está ingiriendo algo. Eso se sabe hoy día que tiene algo que ver con después cómo comemos y los afectos. Hay personas que tienen que comer tal alimento cuando están tristes, tienen que comer tal alimento porque están contentos, ¿no es cierto? Porque fíjate cómo se puede ir construyendo de tan temprano. Desde tan temprano, exactamente, sí. Entonces es muy importante el lugar. Tiene que ser, además que tiene que ver con la etapa del desarrollo. O sea, en ese momento el niño aprende a sentarse a los 6 meses cuando empieza la alimentación complementaria. Entonces debe estar bien sentado, bien cómodo, que permita mover las manos, que pueda experimentar con lo que tiene al lado. No la mamá que está ahí con el plato por acá y dándole. Que pueda experimentar, importante entonces. Sí, que manche, sí, que viva permita el alimento. No importa que se ensucie, no hay que limpiarlo de inmediato porque también eso es experiencia sensorial que va tolerando, y nos, de repente nos encontramos con niños que quedan así, que se ensucian la punta de los dedos y quedan así. Claro. Que no aceptan nada, claro. Hay que tener experiencia en el alimento. Sí. Oye, tremendo tema que hemos tratado hoy día. Rodrigo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Claro. Jimena, muchísimas gracias. Agradecimientos especiales, por supuesto, a la clínica Feeding Chile. Feeding Clinic Feeding Chile. Feeding Clinic Chile. ¿Página web, chicos, para que la... ¿Qué página web? Feedingclinic.cl. Feedingclinic.cl. Ahí tienen los datos entonces para que puedan llegar directamente a la clínica. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con más programas. Lo invitamos a acompañarnos después de la pausa con más información importante para usted.